des choses horribles sur les camps, c'est vrai. Usted no tiene ni idea del que viscut. Bueno, el proyecto se piensa a raíz de la muerte de Neus Català, que fue el 13 de abril del 2019. Y por casualidades de la vida entró en contacto con la novela en aquella época. Y yo conocía la historia de Neus Català, pero no con tanta profundidad como se explica en el libro, ¿no? Ihr seid hier zum Arbeiten. Sechs Tage die Woche, Montag bis Samstag, von 6 bis 6. An die Arbeit! An die Arbeit! Schneller! El Comando de las Gandulas fue un grupo de mujeres que lideró Neus, o así se cuenta, que decidió sabotear la fábrica de balas en la que trabajaba. Entonces, en vez de hacer 10.000 balas para la guerra, pues bajó la producción a 5.000. La resistencia la empecé desde aquí. ¿Cómo? Glaube, die Frauen fühlen irgendetwas im Schilde. Wir sollten sie besser im Auge behalten. Organizaron este sabotaje a través de inutilizar las balas, ¿no? Lanzaban la pólvora o metían cosas dentro de las balas para que no detonaran, ¿no? Tenía una incidencia total en la guerra, porque si las balas no llegan al frente, pues además siendo el final de la guerra todavía era más importante, ¿no? Entonces los nazis vieron que pasaban algo, que pasaban cosas, pero bueno, las tildaron de gandulas, de mujeres que no querían trabajar, que no trabajaban bien, porque se pensaban que no eran suficientemente productivas, pero en realidad lo que estaban haciendo era pues sabotear la fábrica, ¿no? Y bueno, es una historia que me pareció increíble y que tenía que ir al cine. Ja, tú, Plätze wechseln. Schneller. Neus Català, sobre todo, era una persona con una conciencia social y política brutal y dedicó toda su vida a luchar por la memoria, ¿no? Que es un poco lo que quiere transmitir la película, ¿no? El conflicto que tiene ella cuando llega a casa después de la guerra es este, que todo el mundo le dice, olvídate, tira para adelante, pasa página, y ella decide que no, que va a seguir luchando para que esto no se olvide, que no va a cerrar esa herida, sino que la va a dejar abierta para que todo el mundo pueda ver qué hay dentro de esta herida, ¿no? Y lo del traje de deportada bueno, es como el símbolo, ¿no? De que ella guarda este traje, 6 meses más tarde se hace esa foto y luego sí que le queman el vestido. O sea, este vestido no ha perdurado porque sí que le quemaron el vestido finalmente.